Claro que sí, ustedes pueden ir a ver, poner la cámara allá y mirar todo lo que hicieron ellos. Venga, señora, a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Usted vende también? Sí, nosotros vendemos aquí, esos manejos lo vienen a joder y a joder y a joder. Pucha, deberían dejarnos trabajo. No nos dan trabajo y no nos dejan vender, por los joder vienen aquí. Bien, gracias. A ver, ¿ustedes también? No, pues sí, yo también soy perjudicado, mientras ya me quitaron la paga. 1000 pesos de multa. Me robaron el producto todavía, solo ellos son unos pícaros, Camisas de venta deportiva. Joden mucho, sinceramente, se lo digo. Ah, sí, no era fruta, le robaron la camisa, sí. De los equipos, sí. ¿Cómo cuánto perdió usted ahí? No, pues sí, ahí está la venta, pero quieren multa, 1000 empiras, pero lo que vienen a hacer ellos es a pelear a gente con gente y haciendo tiros, usted mira ahí, va. Usted está también de testigo, bueno. Pásenme el producto y ahí va, correcto. Ahí, correcto, vamos a ver. Hay casquillos de bala que no eran ahí. Ya le voy a explicar una cosa. Mírate ese producto, la gente trabajando. Mire, usted ve algo subversivo ahí para que se lo vayan a decomisar. Bueno, mire, ahora se pregunta usted por qué las malas. Exactamente. ¿Por qué quise traer este tema? ¿Por qué quise presentar este video después de haber leído? Porque si hay alguien responsable que empuja al hondureño a delinquir, a ser criminal, a matar, se llama la autoridad. ¿Cómo es posible que delincuentes de la policía municipal, que jefea Tito Afura, papi a la orden? Tito Afura, papi a la orden, dirige este parte de delincuentes. Hay un policía, un comisionado, hay uno de la policía preventiva, que es un agente, ¿te acuerdas aquel famoso video que hicieron por ahí? Que la tira de bravo y hermano de una periodista, creo que más bien. Todavía está ahí. Pues yo no sé, yo creo que por lo menos Ricardo lo tenía. Y no es que estos son primero los pobres. Óigame, ¿cómo es posible que la autoridad, que no le da una solución a la sociedad, a los desamparados para que tengan un trabajo digno, le venga a botar a la mierda y robarles su modo de vivir y su modo de operar? ¿A quién puta joden? Perdón la expresión, hombre, y perdóneme, ¿verdad la expresión? ¿A quién puta joden esta gente cuando están vendiendo sus productos de forma honrada? ¿Vieron ustedes las piñas que compartimos? ¿Dónde cree que compré esas piñas pedaceaditas, hombre? En la calle las compré un muchacho porque tiene... Bueno, no las compré yo, las compró mi esposa. ¿Van en una carretilla haciendo? Ganándose la vida porque a mí no me gusta de repente mucho la piña. Le tengo porque está acidita, que no sé qué, pero me gustó, estaba buena, ¿verdad? Estaba dulce. Sí, sí. ¿A qué está bien rica? Bueno, porque yo sé que comprarle los mangos, el aguacate, no en el supermercado, la colonia, ni el otro supermercado. No. Comprárselos a ellos aquí, les estoy ahí contribuyendo. En vez de regalarles 3 lempiras, les estoy contribuyendo a que puedan sostenerse él y su familia, hombre. Sí. ¿Y cómo es posible? O sea, ¿dónde están las políticas de Estado? ¿Dónde? ¿Ah? No hay oportunidad. Mire, ellos lo dicen clarito, dicen, no hay trabajo. Y no les permite. Al ladrón que anda jodiendo no le hacen nada. ¿Por qué no van a la séptima avenida? Si tienen huevos estos chafas de mierda, vestidos de azul, son chafas, porque son chafas también, vestidos de azul, empistolados, porque no van a la cuarta, quinta, sexta y séptima avenida de Comayagüela a detener las bandas de delincuentes que operan ahí, quebrando los vidrios de los carros para desvalijar los carros? Es correcto. Vaya, agarren huevos. Y ahí no está lleno de vendedores ambulantes también, pues. ¿Por qué no van ahí? Pruébense, a ver si es cierto. Pruébense si tienen huevos. No tienen huevos. Agarra a esta pobre gente inocente. ¿Sabe lo que están haciendo usted, Tito Afura? Y usted, Tito Afura, usted, papi a la orden, usted, fundamentalmente usted es responsable, bueno, si de ahí aparecen más mamareros. Ajá. Más gente violenta. Son los responsables. Llegaron a dispararle, a matar, a atentar contra la gente. Todavía. Solamente porque está trabajando, ganándose la vida honradamente. Es una... Mire, qué contradicción, por la gran... qué contradicción, Dios mío. Se emociona, yo sé que sí. Dios mío, qué contradicción. La autoridad
si ustedes son incapaces de generar espacios de para que la gente pueda vender dignamente, no crean nuevos mercados, no articulan espacios para que la pública, para que la gente pueda vender, puta, ¿dónde va la gente? Déjenlos trabajar, hombre, déjenlos trabajar, ¿a quién le estorban ahí vendiendo mango? Y están en medio de la mediana. Nadie. ¿A quién le estorba que esté vendiendo los aguacates, los mangos, las piñas? Si a la población le resuelven un impasse de tener que irlo a comprar ahí, lo pasen en el camino, lo que pueda. Yo paso por ahí comprando aguacates, por el Chorizo Sur. Aquí en las minitas abajo. Pues sí, por las minitas. Y aquí están, a ver ahí, están viendo un muchacho ahí con una carreta. Allá hay una muchacha que tiene la carreta, allá le compro yo. Me voy a llevar a la policía. Pero fíjense que en este caso, la policía más bien llegó en resguardo de ellos porque escucharon disparos y llegaron a decirles que no tenía nada que ver en este momento la policía. No tiene nada que ver, fueron los policías municipales. Serán municipales, pero son policías. Sí. No, son los perros de garra que tiene Tito Pati la Orden. Y aquí es responsabilidad de Tito Fura. Fura y toda la corporación. Regidores y los regidores. Todos. Que si no ponen alto a esto, son igual de responsables. Es posible, papi, ahora de que me matito a Furas, Narria Fura, mire, y que solo las evidencias, hola, porque si no van a negarlo. Ahí ahora está bien. ¿Y ahora qué va a hacer la fiscalía? La fiscalía tiene que actuar porque hubo intento de homicidio, hombre. Intento de homicidio, le hicieron unos disparos. Ahí pararon contra los vendedores, que va a hacer la fiscalía. Por eso que este país no le reclamen a las maras, hombre. No le reclaman a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la fiscalía debe estar actuando ya contra esos policías municipales por atentar contra la vida. Por ladrones, porque le robaron el producto. Por delincuentes. ¿Dónde está el fiscal general de la República? Les roban el producto. Si van allá, tienen que darle 1,000 empiras de multa y no les regresan. Solo por eso voy a abrir micrófono de nuevo. Para atender este tema, para que vea usted y hoy se pregunten, ¿y por qué las maras? ¿Dónde están los delincuentes? Ahí están. Esas son las causas de aquella delincuencia. Los empujan. Usted como autoridad le impide que la gente se gane la vida honradamente. Sí. Por eso, atendemos llamadas, Miguel. Vamos a atender llamadas. Vamos a escuchar las llamadas telefónicas del público. Vamos a tener llamadas de sobre este tema, de este atropello de la policía municipal contra los vendedores ambulantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, la verdad es que estoy bien. Estoy viendo con cólera este video aquí de lo que hablamos de la alcaldía, ¿no? Mire, estos jodidos lo que están haciendo es metiéndole más chispa a este problema. Cuando el suelo reviente, ellos no vayan a esconderse. Ellos mismos llegaron donde estamos recogiendo la ayuda a los de la UAM ahí en el edificio Libertador. El edificio Libertador, ¿verdad? Ah, es cierto. Sí. Los de la alcaldía municipal llegaron donde estaban.